¿Vos decís que con esto nos restituyen directamente el PH? Mira, si el juez no es un mala leche, yo calculo que va a estar todo bien. Ahora, igualmente, no sé qué te preocupa tanto a vos todo esto. Yo te pido una cosa, te pido que no estés acá y seguís haciendo la tuya, la de siempre. ¿Cómo está Alejandra? Se enteró de lo de Mateo de la peor forma. No me vas a hablar. No me vas a hablar. Vos sabés que la vamos a necesitar repuesta a ella, ¿no? Si queremos seguir avanzando, ella nos puede aclarar muchas cosas. Sí, pero a mí me desorienta. Yo no sé en qué medida ella va a poder estar alguna vez bien después de todo esto. Octavio dice que con el tiempo, pero yo no sé. No te pregunté cómo te fue con el mozo. ¿Querés saber? Mateo tenía razón. Vos también tenías razón. El tipo dice que nos estamos metiendo en una muy, muy, muy pesada. No tiene datos, pero está convencido que todo esto tiene que ver con la trata de personas. Chicas que obligan a esclavizarse, a prostituirse. La ex mujer de este tipo que vi se estaba relacionando con gente que estaba en la misma situación. Y estaban haciendo avances. Y gracias a ellos, Mateo descubre que le estaban haciendo una cama a Alejandra. Estaban atrás de algo grueso. Y Mateo es el único que se dio cuenta. Y obvio, le estaba cuidando a la madre. Sí. Y nosotros, mientras más avancemos en la posta que dejó Mateo, más chances tenemos de terminar como él. Especialmente vos. No. No. ¿Sabés a dónde se equivocó Mateo? Confió, Fabio. Confió en el abogado, confió en el juez. A mí no me va a pasar lo mismo. Yo te recuerdo que en la justicia las cosas se hacen por derecha, Boquita. Sí, decíselo a Mateo. Él sabía perfectamente que la única manera de desentramar todo este quilombo era exhumar los cuerpos de las víctimas. Y se lo denegaron. Por derecha. Sí. Y lo mataron justo en ese punto. Seguramente alguien lo vendió, lo entregó. Sí, seguramente. Alguien que trabaja con las instituciones que vos representás. No, mires, así pudo haber sido el abogado. No necesariamente. Ah, no. No. Ah, no. ¿Quién más? No. Hay mil maneras de que se haya filtrado una información una, así. Fabio, una. En los pasillos de los tribunales y en los juzgados las paredes se escuchan. Bueno, justamente. A nosotros no nos va a pasar lo mismo. Nosotros vamos a ir a buscar esos cuerpos sin ninguna pared que nos escuche. Oh, esto es genial. Yo al final hice toda la carrera de abogado al pedo. No, 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 ya tengo la dirección. Sí. Buscamos a Juliana, todos juntos a... Yo entiendo. No, te puedo pedir... Escúchame. Yo entiendo que ustedes están sobrepasados. ¿Sí? Ahora, si están sobrepasados, entendé que es porque toda esta movida que está haciendo la familia funciona. Bueno. Yo te entiendo. Necesito hablar con Rosario Soler. Ubiquen al marido. A la amiga de la hija. Escúchame, yo... Bueno, hagamos una cosa. Yo te dejo mis datos. Amaya, Amaya con Y, ¿sí? Cualquier cosa que pase, ustedes me avisan. ¿Bueno? Bueno. Por favor, dale mi celular, ¿sí? Si no llego por ustedes, llego por cualquier otro. Bueno. Gracias. Vos debes ser Bautista Amaya, ¿no? Sí. ¿Qué tal? Yo soy Astor Montserrat. El padre de Ana. Ah, mucho gusto. No, al contrario, el gusto es mío. Perdóname si interrumpo, si, no sé, te saco de tus cosas, pero necesito hablar con vos. No sé si te podré robar unos minutos.